yo le he dicho, bueno, como usted peina una melena... He comenzado el programa, y hay un chivarri aquí... Estamos en directo. ¿Verdad? Sí, sí, no, no, aquí, tranquil, Sara, aquí. Aquí, darrera de aquí. Pero... Y comencem en directe, són dos quarts de set, passa un minutet, i aquí estem en aquesta tarda del mes de maig, d'aquest 2 de maig. Avui visiten el Catalunya Opina el senyor Salvador Sostres, el senyor Jordi Canyes, el senyor Juan Carlos Girauta i el senyor Josep Seguí. Bona tarda, senyor Canyes. Ja estamos en el espacio de Sostres. Sí, ara vindrà, vindrà. Senyor Canyes, gràcies. ¿Qué tal? Senyor Girauta, molt bé. Senyor Seguí, encantat. Jo ja sabia, senyor Canyes, que vindria avui vostè amb aquesta corbata, perquè li he vist a la roda de premsa que ha fet aquest matí del grup Ciutadans, i ho he vist a la tele. Dic, mira, el senyor Canyes vindrà avui amb aquesta corbata. Perquè veies que no m'ha donat temps per a casa a canviar-me. Està bé, això vol dir que treballa molt, no? Sí. Bé, anem a començar aquest programa. Primer, i abans que res, vull donar pas a la redacció, perquè allà es troba la nostra companya Alba Jiménez, però abans pensin que hem preparat un sumari perquè estiguin ben situats. No solament tenim un tema, tenim diferents temes. Generat amb aquest tema aquest matí, algú l'ha colat i se l'han empassat diaris molt seriosos que després han reconegut que la foto és falsa. Senyor Canyes. Sí, és una excel·lente notícia, perquè és... Esta persona es el responsable de miles de muertes en todo el mundo. No exclusivamente en Nueva York, en Estados Unidos o en Madrid, sino y especialmente en los países árabes y en los países musulmanes. Recordemos los miles y miles de muertos en Irak, en Malasia, en Indonesia, en Yemen, en la África subsahariana, con Al-Qaeda, el Magreb Islámico, en Egipto, en Filipinas, es decir... Al-Qaeda y sus ramificaciones y sus franquicias locales han sembrado de muerte y de terror una buena parte del mundo. Y por lo tanto, aquel que ha sido el inductor, aquel que ha sido el autor intelectual de esta red criminal terrorista a lo largo y ancho de todo el mundo, su muerte es una buena noticia. Esperemos que esta muerte se haya producido un enfrentamiento, no haya sido un ajusticiamiento. Estados Unidos es una democracia y yo quiero creer que tenía como prioridad su detención y que su muerte pues, ha sido fruto de un enfrentamiento, en este caso de una operación pues, militar, que ha salido pues, no todo lo bien, que seguramente Estados Unidos hubiera deseado pues, detenerlo y hacerlo pasar por un juicio que hubiera sido, sin duda, aleccionador. Potser sí que soy yo, però la tradició musulmana no és pas tirar la gent al mar. Ara la venjança serà terrible. Ja tenim l'opinió del senyor Seguí, l'opinió del senyor Canyes, ja està aquí el senyor Sostres, gràcies, ja he dit que no era culpa teva, que arribessis tard avui. Miri tot quan Bastenier, no, Bastenier aquest és espanyol, però bueno, també, tota aquesta gent, avui, ells fan la cara de dir que no, no els importa, que no sé què, que naturalment, però per dins estan desfets. Senyor Sostres, vostè arriba tard, però arriba com una màquina de tren, eh? El que deia l'amic Salvador Sostres només arribar. És una confirmació. La gent està fotuda. Hi ha gent, hi ha molta gent que està fotuda perquè han executat a Bin Laden. Donada la crisi mortal de l'esquerra, de l'esquerra progre, no de l'esquerra intel·lectual, que hi ha una esquerra respectable, del progrerío. Això que Jean-François Rebel deia que era el socialisme dels imbècils, que és... Agafem aquest debat. Només dic que si Troi... Sóc una cosa, sí, sí, sí. ¿Cómo que sembla que ha fet? Ah, bueno. És el que anava a dir el senyor. ¿Qué es esto? Bueno, pero tú vas a ir por otro ángulo. Hemos estado como es... Era una parte previsible y la otra sorprendente... Vostè ha fet una cosa en un debat que no es fa mai, eh? O sigui, vostè escolta que diria això i li ha agafat la paraula amb ell, eh? No, 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 que va, no, no, és que... Jo sempre aprenc del senyor Canyes. No, que va, no, que va. Per una vegada que és al revés. No, 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 però és que me parece muy fuerte. O sea, este señor... Este señor, José María Álvarez, José María Álvarez, antes, tiene que saber que en su país, o el que era su país, este señor ordenó unos atentados que causaron 200 muertos. Y decenas, y decenas, y decenas de heridos. Entonces, ¿cómo que qué sembla? ¿Cómo que qué sembla? No, no, no sembla nada. No parece nada, es... Y entonces, que se deje de relativismos morales, porque supongo que este sí que se alegró cuando se murió Pinochet, seguramente con... Se alegró cuando murió Franco. Yo seguro que le hubieran preguntado que cuando se murió Franco, ¿qué te pareció? Pues mira, yo creo que no me alegro de la muerte de nadie. O cuando se murió Hitler, le hubieran preguntado, no me alegro de la muerte de nadie. Seguro que no se alegró. Seguro que de esa se alegró. Y a lo mejor con motivo.
No ho sabem. Però, clar, que uno... Aquí nadie se está alegando. Lo que estamos diciendo es si, es, si eso será bueno o malo para el mundo. Hombre, malo, bueno seguro que en algunas cosas seguro. O sea, este no ordena ya más atentados ni en Londres, ni en Madrid, ni en Nueva York, ni en Malasia, ni en Indonesia, ni en Irak, ni en ningún sitio. Este ya no. Vendrá otro, seguro. Porque las hidras, si el terrorismo es una hidra, cuando se le corta una cabeza, le nace otra. Pero bueno, hay que ir cortando cabeza de vez en cuando. ¿Por qué las dejamos? No, les damos... las intentamos convencer, ¿no? Como decía una vez Woody Allen, cuando había unas cucarachas, creo que era en una película, que dice, ¿qué quieres que hable con ellas? O sea, no se puede hablar con Bin Laden. No sé, ¿qué vas a hablar? ¿Intentar convencerlo de que no quiera imponer un califato islámico en todo el mundo? ¿Qué quieres convencerlo a este tío? Este tío que no. Se le puede detener y enjuiciar, perfecto. Oye, y si no se le puede detener y enjuiciar, pues, oye, that's war. My friend. Por eso, Salvador, senyor Canyes... Que a mi demana la paraula, Salvador, després vostè... No, sí, simplement, Troitiño, 22 morts. Bin Laden, no sé quants milers de morts, només amb els de les Torres Bessones. El Jordi feia referència als 191 de Madrid i als de Londres, que van ser 20 i pico, però és que és igual, 3.000... No és que siguin igual, vull dir que va ja. Sumant. I crec que res justifica una idea, no s'ha de matar per una idea ni molt menys morir. D'entrada, jo crec que això. Després també voldria dir, el senyor Sostres ha dit que hem guanyat els bons. Aquest concepte maniqueu de bons i dolents... Hi ha bons i dolents, eh? Bueno, perdoni, s'hauria de relativitzar. Depèn de quin cantó estàs... No, es comença relativitzant i s'acaba dient que sembla que Bin Laden va fer alguna cosa. No. Calla, deixi-lo estar. Deixi-lo estar. Vostè està manifestant. Està en campanya electoral. Vostè està a favor de la pena de mort. Estan tots a favor. No, perdó, jo no estic a favor de la pena de mort. Ell no ha dit res, absolutament, senyor Canyes. A favor de la pena de mort, jo lo que he dicho es que si yo hubiera sido presidente de Estados Unidos, hubiera ordenado detener vivo a este señor. Jo és el que he dit al principi. O muerto. No, és que... Claro. Veus, el matís, l'únic matís acceptable és aquest. Això és un matís com Déu ara. Aquestes forces d'elit han entrat en un país amic, armats, i han comès una acció de guerra. Com es deté a Pakistan? Com es deté a una de la mateixa manera que han entrat o haguessin pogut extraure i portar-lo davant la justícia. Vostè, que és un expert en estratègia militar, sap perfectament com donar consells a l'exèrcit dels Estats Units. I vostè, Soc tan expert jo com vostè. Tu t'acordes el 11M? Sí. Aquellos señores... Espera un momento. Se metieron en un piso. Fueron los GEO a detenerlos. Sí. Un GEO murió. Sí. Se detonaron. Sí, sí. O sea, que es decir, los otros también cuentan, ¿eh? Que Bin Laden està amb una guàrdia pretoriana allí, no van a deixar... Ah, vale, detenent-nos. Sobre les detencions il·legals. Imagino que per vostè també és criticable la detenció il·legal d'Eichmann a Buenos Aires per part d'un grup del Mossad. Se'l va jutjar. Perdona, la detenció era il·legal, segons el seu punt de vista. No van fer cap acció de guerra. La detenció a Buenos Aires era il·legal, no? Vale, senyor. No, poc, no era il·legal. Senyor Girauta, sisplau, tinc que agafar una trucada, que ja fa temps. La detenció de Eichmann fue il·legal. Senyor Canyes. Sí. No hi va haver cap acció de guerra. No el van matar. Però la detenció fue il·legal. Seguí. Senyor Canyes. Que no remugui. No remugui. Que agafa una trucada, Salvador. Nuestra situación derivada directamente del sufrimiento enorme que tuvimos los españoles, este tipo de cosas nos conciernen. Y de hecho... Són declaracions del senyor Rubalcaba i recordin en directe, avui ens preguntem, l'amor de Bin Laden és una bona notícia? Senyor Canyes. Hombre, Rubalcaba forma parte de un gobierno de Felipe González que decía que la democracia también se defiende de las alcantarillas. Y de hecho lo hizo. Por lo tanto, pues bueno, pues a mí me parecen unas declaraciones bastante sensatas de nuestro ministro del interior. Creo que ha estado en la línea, una línea correcta de análisis. Es que sería impensable que un representante de un gobierno democrático europeo dijera otra cosa. Yo creo, Joan Carles, que en general los gobiernos occidentales saben de la complejidad que tiene la lucha contra ese nuevo fenómeno del terrorismo difuso. Bueno, quien ha tenido una responsabilidad... Por lo tanto sabe que realmente las democracias, y es cierto, las democracias no están preparadas objetivamente para combatir estos fenómenos. No están preparadas. Bueno, por eso se combate, digamos, de forma más o menos fraccionaria en los últimos 10 años, desde el 11S. Ha habido una evolución. Se ha ido corrigiendo el tiro y más o menos ven que hay un tipo de medidas que se deben tomar en el interior de los estados. Pero... Y luego que hay que hacer unas acciones externes, a l'exterior, en els països on poden estar els terroristes o que puguin donar cobertura i protecció als terroristes, i que això com a guerra és una cosa
de nuevo cuño, ¿no? Segona qüestió, lo que no pots fer, Salvador, és dir que et molestan les trucades i donar-li sempre corda a les trucades. Deixa que parlin i ja està. Pero a ver, no, o sea, yo me siento de izquierdas y a mí no pero me molesta, no me molesta sí. Estos comentarios porque sí. Yo podía hacer lo mismo de esta izquierda rancia que se tiene que reconfigurar. O sea, que se tiene que reconfigurar. Y sobre todo, no te puedes dar por aludido porque yo he dicho en todo momento, en todo momento, una parte de la izquierda y siempre he apostillado, hay otra parte muy respetable. Yo sinceramente, cuando esta mañana veo que el PSC está triste, también triste, porque a Bildu no va a estar en los ayuntamientos, es decir, Batasuna, es decir, ETA no va a estar en los ayuntamientos democráticos. Y está triste, no entiende cómo la decisión del Supremo, pues yo esa izquierda no la quiero. Y yo me siento progresista, me siento una persona, pues bueno, pues con valores de izquierda. No todos, pero algunos, valores de izquierda y progresistas. Tú no eres izquierda, tú eres republicano. No, perdona. Pero a mí me molesta cuando desde esa lectura de la realidad alguien se pone triste porque ETA no va a estar en los ayuntamientos. Y te empezarán, bueno, pero es que claro, es que es la única forma de que estén, porque claro, si no, no habrá forma. Oye, llevamos 30 años que estuvieron en los ayuntamientos. ¿Acabó ETA? No. ¿Acabará a lo mejor si no están? Pues a lo mejor tampoco. Pero como mínimo no se llevarán dinero público y no te estarán amenazando concejales. Te estarán diciendo te vamos a matar un concejal que está sentado ahí con alta pública. ¿Es que ha funcionado que esté ETA en los ayuntamientos? ¿Es que ha funcionado que estuviera Batasuna? ¿Es que ha funcionado que estuviera Euskal Herria Rock? ¿Es que ha funcionado que estuviera NV? ¿Y quieren que esté Bildu también? Entonces, los socialistas dicen, es que me entristezco. Coño, que les han matado un montón de gente en el País Vasco. Esos tíos que van ahora de demócratas porque saben que como no entienden estas, se quedan sin pasta. Entonces, toda esa izquierda, que es Juan Carlos Girauta, que es una persona que tiene una capacidad de análisis, pues que creo que es muy afinada, es la que molesta, y molesta incluso desde la lejanía ideológica, porque a todos nos gustaría tener unos partidos de izquierda que realmente superasen ciertos tics y superasen cierta forma de entender el mundo que desgraciadamente ha evolucionado y que se necesita una refundación. Como también es cierto que hay movimientos conservadores que también lo tienen que hacer, pero oye, cada uno habla de lo suyo. Volia opinar que en política internacional no hi ha ideologia, el que hi ha són interessos. Jo recordo que Euskadiko Euskerra, amb el seu temps, amb el senyor Vendrés al cap, va recuperar una part d'ETA i la va passar fins i tot al Partit Socialista d'Euskadi. Aleshores, o sigui, en aquests moments, aquests independents, si abdiquen de la violència, poden recuperar-se, o sigui, per la democràcia. Penso jo, fa l'efecte que la meva opinió és tan respectable com la de... Sí, però... Solo un matís. Usted sabe que... Però penso que històricament... No después contra los polimilis, no, no, però esto es un dato, no voy a discutir con usted, si cada uno tiene, como usted dice, una opinión muy legítima, si no vamos a entrar en controversia. Pero es que los polimilis abandonaron las armas. Es que abandonaron las armas. Y ojalá, yo siempre digo, ojalá Bildu pudiera ser legal. Pero ojalá, de gracias, verdad, ¿quién no quiere que Bildu fuese legal? El problema es cómo. Que tengan las armas ETA, oye, y Bildu, y como se llamen. Si tiene una facilidad para poner nombres a la cosa, terrible. Pero siempre y cuando entreguen las armas y la violencia terrorista deje de ser un actor político en el País Vasco. Por otra parte, estas opiniones que vierten algunos sobre el tema de Bildu, que esto no es democrático, qué tal, a mí me parecen un poco precipitadas cuando no ha habido tiempo de conocer la sentencia y procesarla. Y diciendo que son fenomenales. Es claro, complicado. ¿Qué van a decir? Es complicado. Es que van a decir, mira, perdona, ¿sabes? Mira, los terroristas islámicos tienen un precepto que pueden incumplir los principios del Islam. Para camuflarse. La hipocresía. Sí, sí, está permitido. Es decir, es como si tú el pecado dijera, mira, este pecado no vale siempre y cuando tú seas capaz de engañar y atentar y matar infieles. Se llama la taquicha. Sí, tiene un nombre que no recuerdo. Es decir, eso se puede hacer. Es decir, ¿qué van a decirte los de Bildu? No, efectivamente, somos de Batasuna, ¿eh? Somos la marca blanca Batasuna y nos han nombrado aquí a nosotros, pero realmente cuando estemos dentro haremos lo que nos digan. ¿Cómo te lo van a decir? Es que de verdad, somos ingenuos. Vamos a mirar qué dice la sentencia, como bien comentaba. En todo caso, tienen al Constitución para recurrir y después pueden recurrir a Europa. ¿Por qué? Porque esta es una democracia, a pesar de lo que ellos dicen, esta es una democracia garantista. Bé, tanquem el tema de Bin Laden. Hem obert aquí un altre tema que no estava previst, però que anirem per aquesta línia. Canyes, ara et donaré la paraula, no et preocupis, perquè sé que has agafat aquest tema tu, ho has posat damunt la taula tu. No, Jolín, es que me molesta mucho porque llevamos en este país 30 años con una organización terrorista en ayuntamientos
Y en el Congreso de los Diputados, recordemos cuando estaba Batasuna en el Congreso de los Diputados, Herri Batasuna entonces, ¿eh? Que le pagamos una pensión a Ledígoras, todos los españoles. Tíos que están con la pistola encima de la mesa en los ayuntamientos amenazando de muertes a conciudadanos. Y estamos aquí opinando desde siempre, desde la distancia, ¿eh? Los que nunca les pasa nada, los que nunca van con escolta. Porque estos que están hablando la mayoría, ¿eh?, de estos partidos, nunca van con escolta. Vale. Nunca van entonces dando aquí lecciones de lo que tendría que ser. Cuando esos señores hubieran pasado 30 años con miedo a salir de su casa porque le fuera a poner una bomba debajo del coche o pegar un tío en la cabeza con sus hijos delante, pues a lo mejor no habrían encontrado ligereza de lo que significa una organización terrorista metida en las instituciones. Vale. Oye, de un estado autoritario, de un régimen antidemocrático y, a més, envía un mensaje nefast a la izquierda abertzale y a los sectores más moderados al entorno de la izquierda abertzale. Dios nacionalistas que pues denuncian esta situación. Aquellos que generalmente nunca han sufrido la violencia, es fácil que tengan una visión más templada de la situación. Evitar aquest enfrontament democràtic. Jo crec que aquí hem de vigilar, perquè hi ha moltíssima gent que vota després o que votaria si es pogués presentar a Bildu. Per tant, tota aquesta gent que estem parlant de centenars de milers de persones, o almenys més de 100.000 persones, seguríssim, no? Doncs estaria bé. Ajustada és 4... No, però estaria bé que... No, però estaria bé que ho discutíssim, això. Jota, què és, no? Bueno, però quanta gent va votar? Els vots nuls quants van ser, Jordi? Saps la diferència? Los que tenemos esta visión tan equivocada, a lo mejor, seríamos los que, a lo mejor, podríamos tener problemas. Es decir, fíjate lo fácil que es en esto ser templado. Porque, desde luego, no te metes en ningún lío, ¿eh? No, está claro. Ninguno, ¿eh? Los que salen, ni Camats, ni Ridao, ni... Estos no, el lío no se meten en ninguno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene como principio defender la democracia, pero defender lo que significa, que es que en una democracia no puede haber ciudadanos amenazados por conciudadanos para imponerle una idea política. Y en el País Vasco pero, y buenas partes. Bueno, Jordi, Macho ya está de acuerdo. No. Estás diciendo, tú ya estás de acuerdo. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho. Y si no le gusta, no le gusta la Camat, si no le gusta Ridao y dice que esto es un régimen autoritario y un régimen antidemocrático, que se lo hagan mirar, renuncien a su acta como diputados y combatan este régimen antidemocrático, porque su democracia y su legalidad se amparan en ese régimen, ¿eh?, en la división de poderes y en la creencia en la justicia. I a part, a mi em sorprèn la frivolitat amb què des de Catalunya s'opina d'Euskadi, quan en realitat jo no he sentit a cap basc ni tan sols els de l'ETA opinar sobre l'Estatut d'autonomia. A estos, yo cada vez que veo un atentado en Cataluña, nosotros nos vamos al monumento de las víctimas del terrorismo. Y a ninguno de estos los he visto nunca. A estos que opinan sobre Bildu, que opinan siempre de lo otro, cuando hay un muerto, y había un muerto en Cataluña, policía, militar, político, ciudadano normal, nunca estaban en el monumento a las víctimas del terrorismo. Nunca. ¿Sabes? Y claro, cuando uno solo está, cuando tiene que opinar de Bildu, y cuando tiene que opinar de Batasuna, y cuando tiene que opinar de una sentencia, y cuando tiene que opinar de un terrorista, me gustaría verlos opinando y estando al lado de las víctimas, que es lo que tenían que hacer sistemáticamente. Jordi, en tot això ja estem d'acord. Jo l'únic que estic dient és que si deixes que més de 200.000 persones, no sé les que poden ser, però poden ser moltíssimes, no tinguin opció per votar. Senyors, senyors, això continuarà. I solo digo una cosa. Mira, aquí en Catalunya, Catalunya és una de les comunidades, que després de Madrid, que más personas han muerto en manos de terroristas. ¿Vale? El día 11M, que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, a raíz del atentado de Madrid, en Cataluña, en el Parlamento, no hay un Día de las Víctimas. Hay un Día del Pueblo Gitano, hay un Día contra el Holocausto, me parece fenomenal, pero no hay un Día de las Víctimas. No lo hay, ¿eh? Eso es vergonzoso. Es asqueroso. Simple y llanamente asqueroso. Porque en Cataluña hay centenares de personas, miles de personas afectadas por el terrorismo, bien, directamente, y decenas de muertos. Recordemos que el atentado más sangriento de ETA ha sido el de Hipercor, en Barcelona. Que todavía hay gente de Hipercor que no ha cobrado, no ha cobrado lo que le corresponde como víctima del terrorismo. Eso, estos que hablan, si hablasen con los presidentes de asociaciones de víctimas del terrorismo, cosa que generalmente no hacen, porque, claro, los que son de víctimas ya son... Las víctimas, claro, o sea, son derechones, fachorros, ¿eh? Eso es así. Però on ens porta el seu discurs? I acabo, mira. Lo digo porque aquí hay mucha condescendencia. En las últimas fiestas de Gracia hubo un homenaje a miembros del Comando Barcelona, ¿vale? Todavía en prisión, pidiendo su libertad.
Y ese homenaje fue en primera instancia permitido por el Ayuntamiento de Barcelona y solo porque, y lo voy a decir así, Ciutadans denunció lo que pasaba, al final se prohibió legalmente, aunque se acabó realizando, para evitar, como ellos dicen, problemas. Para evitar problemas, para evitar conflicto. A quien no le guste esto, yo tengo muy claro, antes hablábamos del relativismo moral, si existe el bien o el mal. Yo hay una cosa que tengo clarísima. Yo personalmente, y mi partido, está con las víctimas y contra sus verdugos. Home, però, ¿vale? A partir de aquí, que un partido democrático salga diciendo que una sentencia del Tribunal Supremo, como muy bien decía, con un argumentario sólido, es y significa que estamos en un Estado autoritario y un régimen antidemocrático, desde luego a cada uno lo sitúa donde le corresponde. Mal d'acord. ¿Vale? Ya está. Oye, y cada uno que extraiga las conclusiones. Yo, personalmente, las tengo clarísimas. Con las víctimas, siempre. El otro día hubo en Madrid una manifestación de víctimas. Memenda Lerenda a Madrid. Programa de debate ampli en paraula y en temas. Gracias, señor Sostres, gracias, señor Cañas, gracias, señor Girauta, muchas gracias, señor Seguí. Demà tornem a 2:15, com sempre, puntualment aquí a casa seva, Canal Català i Catalunya. Fins demà.